están, gente de YouTube? Espero que bien. El día de hoy haré un análisis a un personaje de una película desde hace 4 años y uno de mis antivillanos favoritos. Y el que voy a hacer es Entre, que tan fuerte es Deadshot, de la película El Escuadrón Suicida del año 2016. Antes de empezar diré su historia, sus aspectos físicos y 4 personajes que no le ganan y si le ganan. Y esto es para el torneo de Venom oficial. Sin más que decir, empezamos con este análisis. La historia de Deadshot es que su verdadero nombre es Floyd Lawton, que tenía una esposa y una hija, pero la mujer, al descubrir que mata a personas, ella se separa de él, aparte de ser una influencia para su hija. Y este asesina a las personas por dinero como un mercenario cuando lo contratan, siendo que no falla ningún tiro. Aunque fue arrestado por Batman solo porque él se dejó para que su hija no lo viera matar. Y después Amanda Waller contrata a villanos y asesino como Escuadrón Suicida. Después conoce a los miembros y este ayuda a un soldado con su novia que estaba poseída por una bruja XD. Y después de que el equipo ganara, los criminales van a sus celdas, pero antes de ir a la cárcel visita a su hija para enseñarle sus estudios. Y Floyd estará en la cárcel hasta escaparse o para una misión de Waller. Así terminando su historia. En fuerza de Deadshot ha demostrado golpear un boxe mediano y grande con facilidad, darle patadas a 2 policías, someter al diablo con facilidad, someter a una criatura con facilidad, mantener una pelea con Enchantress, darle un golpe a Enchantress, la cual debería de tener una fuerza sobrehumana, y mantuvo una mini pelea con Batman, el cual tiene fuerza muro. En resistencia resiste golpes de policías, resistió un empujón de un policía con un escudo, soporta una inyección en el cuello, resiste golpes y ataques de Batman, el cual tiene fuerza muro, soporta un golpe del hermano que lo tiró a una pared de concreto, siendo que el hermano podía destrozar trenes con su cuerpo, soporta un empujón de una criatura los cuales destrozan ventanas con facilidad, soporta ataques de Enchantress y soportó un accidente de un helicóptero, aunque quedó medio aturdido pero ileso. En durabilidad demuestra no estar cansado en una pelea, mantener peleas con muros y sobrenaturales, puede durar después de una golpiza de policías, y puede hacer ejercicio durante días y muchas horas en la cárcel de máxima seguridad. En velocidades. En combate ataca 2 policías que deberían de tener entrenamiento, mantuvo una pelea con Batman aunque este Batman era superior a él, dispararle a un tipo con facilidad, atacar a criaturas aunque lo hizo disparando, mantuvo una pelea y atacar a Enchantress, aparte de tener entrenamiento en de boxeo y asesino a suelto, y tiene una excelente puntería con muchas armas de fuego, siendo que dijeron que no falla un tiro. En reacción reaccionó a un ataque de Batman, reaccionar a ataques de criaturas, evitar balas de una minigun y metralleta cubriéndose y esquivar y interceptar ataques de Enchantress. En desplazamiento puede caminar, correr, puede evitar balas corriendo, dar saltos con facilidad y correr para salvar a Big Flag. En inteligencia sabe pelear cuerpo a cuerpo, sabe ocupar diferentes armas de fuego, pudo hacer un plan con Arlequín, sabe calcular cifras de estudio, sabe convencer a personas, sabe negociar, escapar de la policía y al ser un asesino a suelto debería tener una buena inteligencia. En armamento posee 2 pistolas, 2 muñequeras junto a unas ametralladoras que lo ocupa para disparar y defensa, tiene una fusil con francotirador y un emisor que le indica su objetivo. En habilidades especiales solo le veo que tiene resistencia a la manipulación, siendo que Enchantress puso una imagen de su hija para que no dispare, pero esto no le afecta. En debilidades solo le veo que es confiado, razón porque los policías lo atacaron. Aquí su ficha. En los personajes que no le ganan están William, el coleccionista, Guasón de Adlerger, y el Hunter de Left 4 de Ad2, entre otros. En los personajes que sí le ganan están Tai Lung de la película Kung Fu Panda, Ed Power, Sonic el Erizo de la película del mismo nombre, y Lumpy de Amnesia, entre otros. Que eso creo XDXDXDXD. Bueno chicos, espero que le haya gustado, si fue así denme un pulgar arriba y suscríbase a mi canal. Y esto es para el torneo de Venom oficial. Y le deseo suerte a mi rival aunque estoy seguro que me va a ganar. Sus canales las dejaré en la descripción. Bueno chao y hasta la próxima.